A ver, me da la sensación de que de lo que usted piensa, le pasa en casa, es lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? A ver, Laura, todo el mundo sabía que la mayoría o buena parte de los puestos eran ilegales, que la ropa que se vendía en la saladita era imitación de otras marcas. Sin embargo, a la vista de todos, la justicia necesita otras cosas, pruebas, que parecería que ahora las tiene. Lo cierto es que fue una mañana muy complicada, allanamientos múltiples, más de 57 allanamientos múltiples, Alejandro, no solamente aquí en La Salada y La Saladita, como bien dijiste vos. Esta es la calle de la discordia, fíjate vos lo que acaban de sacar con topadoras durante toda la mañana y despejar de puestos, estaba plagado, totalmente cubierto por puestos que están fuera del predio cerrado conocido, por supuesto, como Punta Mogotes, el histórico puesto, y otros tres lugares más donde se vende ropa desde hace tantísimo tiempo. Tiene que ver con Jorge Castillo, su titular. El titular histórico de La Salada, hombre muy conocido, y con este predio aquí en Lomas de Zamora, estamos al borde del Camino de la Ribera y estas vías, frente a lo que se dice, bueno, por supuesto, el riachuelo que divide tanto Capital como la provincia de Buenos Aires. 57 allanamientos simultáneos, no solamente aquí en La Salada, fíjate cómo está todo militarizado, podríamos casi decir, con gran cantidad de efectivos. El cuerpo de infantería de la policía bonaerense están aquí, más de 6 unidades en esta gran calle, esta gran avenida y las calles interiores donde acaban de estar desalojando todos los puestos que estaban al aire libre. La Saladita, como bien lo dijiste vos, tiene que ver con 57 allanamientos simultáneos y más de 30 detenidos, entre los cuales están, fíjate vos, también el hermano Hugo Castillo, que es el que regenteaba La Saladita, también dos sobrinos y una cuñada. Y para sorpresa, o para nada de la sorpresa, de aquellos que pudieron ver que también detuvieron a un prefecto, a dos efectivos de la bonaerense y a un integrante de la Policía Federal, que son los que presuntamente, según la investigación del fiscal, estaban llevando adelante la custodia de La Saladita ilegal. Hombres, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, los celosos custodios del Estado y también, por supuesto, los hombres que deben bregar por la ley y el orden, custodiando todo este gran predio que estaba al aire libre ilegalmente. Se habla de gran cantidad de distintos precios que se cobraba por tener un puesto o una manta ya hasta a estas alturas sobre esta gran calle que daba al predio conocido como el Paseo de Compras La Salada. Algunos hablan de 400, otros de 500 pesos, otros de 600 pesos por día, pero se habla de los 1.200 pesos como llave de entrada para tener la permanencia en este puesto o uno de los puestos de La Salada cada 6 meses. Y denuncias, claro, de robos, denuncias de armas de fuego, denuncias de juego clandestino e inclusive que estaría en la causa que está llevando adelante este fiscal y la justicia, y también sistemas de videos para filmaciones ocultas para tratar de localizar a los que realizaban o a las que realizaban este tipo de robos. ¿Por qué? Porque se habla de las famosas mecheras, aquellas que dicen por extorsión se las detectaba, se las llevaba a lugares cerrados y presumiblemente dicen que las golpeaban para decomisarle la gran cantidad de ropa o de elementos que habrían robado al cielo abierto en esta saladita abierta fuera del predio histórico conocido como La Salada. Lo cierto es que en horas de la mañana había mucho miedo, mucha tensión, tensión que también ahora hay, por supuesto, y lentamente comenzaban a hablar. Cuando uno o dos hablaban, luego el resto comenzaba a confesar cómo eran las directivas y las maniobras y la operativa que se llevaba aquí adelante en La Saladita. Los escuchamos. ¿Cuánto pagas por puesto? Y 1.000 pesos. 1.000 pesos por feria. ¿Qué opinas de lo que pasó? ¿Cómo los afecta en el trabajo? Y no, yo tengo hijos y tengo que darle de comer y no sé. ¿Han levantado tu puesto? Sí, levantaron todo. ¿Y está bien que te cobren eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo ustedes, los trabajadores? Yo sí, porque lo único que te da de comer. Tengo familia. ¿Le dan algún tipo de recibo por lo que ustedes dan, por lo que ustedes pagan? No, nada. ¿Todo en negro? Todo en negro. Todo en negro. Lo que no hace el gobierno lo hace Jorge. Da laburo a mucha gente. Si no, toda esa gente no estuviera acá en estos momentos. Entonces yo no estuviera toda esa gente trabajando. ¿Usted lo desalojaron, señor? Y sí, no, a mí no, pero de todas maneras, yo hablo por toda la gente. ¿Usted vende aquí afuera? ¿Levantaron su puesto? No, a mí no me cobra, porque yo camino por la calle. O sea, yo no tengo puesto. Aquí, tenemos chicos, un montón de chicos que tenemos que mantener. Y si no, otra cosa no hay. ¿Cuánto pagaba? ¿400 pesos? Sí. ¿Qué incluía esos 400 pesos? En todo, para todo, para todo. Sí. ¿Qué tenía? ¿Un localcito o...? Puesto de la calle. ¿Puesto en el piso? Sí.
¿Quién le dio la autorización para estar aquí? ¿El propio Castillo? ¿Alguien de seguridad de él? No. Yo mismo busqué para trabajar así. Porque necesitaba dónde trabajar más seguro, entré acá a trabajar. ¿Qué opina de lo ocurrido ahora con Castillo? No sé nada, no me enteré. ¿Ha quedado detenido en horas de la madrugada? ¿Se afecta a ustedes en el trabajo, en la actividad que van a realizar? Claro, nos afecta sobre esas cosas por el laburo. Sí. ¿Usted cuánto le pagaba a Castillo? No, ya decía todo, no puede ser más. Gracias.